Hola, ¿cómo están? En este video les voy a hacer una comparación muy interesante y un poco sarcástica entre los autobuses de aquí en Lugo, España, y los de Ciudad Victoria en México, lugar donde yo vengo. Solamente hago esta comparación porque la verdad es que me pareció muy interesante comparar los autobuses de México con los autobuses de aquí en España. Con esto no pretendo ofender a nadie, simplemente es una comparación, así que a darle, comenzamos. Comenzaremos con el precio. Aquí en España, el boleto está en 64 centavos de euro. Quiero aclarar que Lugo es una de las ciudades más baratas de España. Y en México, el precio está alrededor de 10 pesos. Así que en calidad-precio, punto para España. Bien, ahora compararemos la parte exterior de los autobuses. En Lugo, los autobuses son así. La verdad es que son autobuses muy interesantes, modernos, pero aburridos. Todos son iguales. Pero en México, los autobuses tienen diseños abstractos, con diferentes colores, formas, modelos, detalles, etc. La verdad es que se lucen con sus autobuses. Así que el punto es para México. Ahora compararemos las paradas de los autobuses. En España, los autobuses tienen lugares específicos donde pueden recoger o dejar a las personas. Y por ejemplo, si te quieres bajar en un lugar y la parada está dos cuadras más adelante, el chofer no te va a bajar hasta llegar a ella. En México, sí hay lugares específicos donde te puedes bajar. Sin embargo, el chofer es tan buena onda que cuando tú le dices ¡baja!, te baja ahí mismo. Así que, punto para México. Bien, ahora les daremos un vistazo a los asientos. En España, los asientos están acolchonados, bien cuidados, limpios e incluso hay espacio para meter carriolas, personas en silla de ruedas, la verdad, una verdadera pasada. En México, los asientos son así. Bueno, punto para España. La mejor parte, el Wi-Fi. En España, los autobuses tienen Wi-Fi. Así es, señores y señoras, tiene Wi-Fi. ¿Pero el Wi-Fi tiene un costo adicional? ¡No! El Wi-Fi viene incluido, solamente le pides la clave al chofer y listo, podrás navegar sin problemas. En México... ¡ya, olvídelo! ¡Punto para España! Y por último, compararemos el aire acondicionado. En España, cuando hace calor, encienden el aire acondicionado para que no esté sudando. Y cuando hace frío, encienden la calefacción. La verdad, está buenísimo. En México, cuando tenemos calor, podemos abrir las ventanas y así el aire puede acariciar nuestras hermosas cabelleras y no sudamos como cerdos. Y cuando hace frío, puedes juntarte en bolita con las personas que vienen en el autobús y así ya no pasas frío porque te mantienes calientito y además haces amigos. ¡Punto para México! Y bueno, chicos, al parecer hubo un empate, pero entre tú y yo sabemos quién fue el ganador. ¿Qué te pareció esta comparación? Impactante, ¿verdad? Quiero aclarar que no he conocido todos los autobuses que hay en México ni todos los que hay en España. Algunos pueden ser muchísimo mejor o otros peor de los que hay aquí en el video. Sin embargo, con esto nos podemos dar una idea general de cómo pueden ser en otras ciudades. Esto ha sido todo por hoy. Me gustaría que dieras tu opinión al respecto. Por favor, déjala aquí abajo en los comentarios. Si quieres más videos de este estilo, házmelo saber. Luis Vega se despide. Hasta la próxima.